esta semana que estamos en la calle a los enfermos de la hepatitis. Yo soy un afectado ya en un grado alto. Necesito que el tratamiento sea no para los que estamos en grado alto, sino para los que están comenzando también, para que lo paren. Muchas gracias. Ahora va a hablar una compañera y dar un pequeño... Bueno, hola a todos. Ya el compañero recordó lo de las firmas. Ha empezado una campaña a nivel estatal en la que estamos también participando desde Asturias, que la ha sacado la plataforma de afectados por la hepatitis C y que la impulsan los enfermos del Hospital 12 de Octubre que están encerrados. Quiere decir que hay mucha gente colaborando, que les damos las gracias a todos y que me perdone por no dar los nombres de todos. También deciros que se ha creado una página del Facebook que es SOS Hepatitis C Asturias. Ahí se colga toda la información de la recogida, todas las noticias importantes, y se ha creado con la intención de reunir a todos los afectados y a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, porque lo importante es dar voz a los que no la tienen. También deciros, para finalizar, que si hoy estamos aquí es porque queremos decir que los enfermos de hepatitis C tampoco se van a callar, porque el derecho a la salud es una lucha de todos. Queremos denunciar que este gobierno está matando 12 personas al día por omisión de socorro y que estamos ya hartos de que se criminalice la lucha y la protesta social cuando los verdaderos delincuentes son ellos los que dicen gobernarnos. Queremos tratamiento para todos y lo queremos ya. Gracias.